Iván, que te acompañe. Buenos días, chica. Hola, cariño. Te tengo que pedir un favor. Tienes que llevar a tu hermana al instituto, porque tienes que firmar unos papeles. A mí es que no me da tiempo. Vale, sin problema. Es que tiene que ir un mayor de edad. ¿Se cumple ya a los 18? Ojalá. ¿De qué son los papeles? Lo ha pedido mamá. Son de una ayuda o algo de eso. Oye. Lo siento. Bueno, yo me voy ya. Recoge todo lo que ensuciáis. Yo es que ya no puedo más. Luego nos vemos. Vale, ya veo, mamá. Pero mamá no puede trabajar más tarde. Sí, pero le han cambiado el horario y está de una mala hostia. Mejor no decirle nada. Bueno, venga, prepárate, nos vamos. No recojas nada. Ahora cuando viene yo lo recojo todo. No, yo lo recojo, si no tardo nada. Además, que todavía es pronto. Bueno, tú manda. ¿Estás lista? Un segundo. Digo que te peines, si lo que hay es lo que hay. Claro, como tú no te peinas. Yo sí que me aburro. ¿A qué hora entra? A las 8:15. Pues son y 10. No sé tú. Que no importa, da tiempo. Venga, vamos. Ah, no te lo he dicho, ¿sabes que tengo novio? Claro que sí, me lo dijiste hace ya. Se llamaba Carlos, ¿no? ¿Qué va? Con Carlos lo dejé hace una semana. Era muy pesado y no me dejaba tranquila. Yo necesito mi espacio. Ahora estoy con uno que se llama Marco, está mono. El otro día me dedicó una canción en la radio esa que ponen en el recreo. ¿Sabes cuál te digo? Pues claro que sí. Eso no era nada nuevo. También hice lo mismo por una chica que me molaba. ¿En serio? Bueno, ¿y tú cuándo te vas a estar novia? Pues no sé, no encuentro ninguna chica que encaje conmigo. Pues pavila, que yo quiero un sobrino. Pues no te queda nada. No sé, cuidarme de mí mismo como para cuidar a otra persona. Pues yo por lo menos quiero tener dos o tres hijos. Pues ya tengo que tener un buen trabajo para poder mantenerlo. ¿Te llama? Es el mío. Claro, si el mío no suena así. Sí, dígame. Sí, soy yo. Ah, sí, disculpa. Pues déjame la puerta, tardo 5 minutos en llegar. Vale, muchas gracias. Hasta luego. ¿Quién era? La de los paquetes, que siempre llega cuando yo no estoy. ¿Pero qué te has pedido ahora? Luego te lo enseño. ¿Qué, un regalo para mí? Hostia, me has pillado. Bueno, chicos, luego nos vemos. Tienes que ir a la secretaría por los papeles. Claro, sí. ¿Sabes dónde está, no? Claro, me tiré aquí 5 años mi tío. Es verdad. Bueno, hasta la vista, chica. ¿Y por qué te vine? Y que tuviese 8 años. Bueno, casi. Perfecta. Thank you.
Ey, ¿qué pasa, tío? Ey, Otto. Pues nada, aquí como siempre, a ver si pillo algo. Que bueno, me acaban de dar 60 céntimos. Me queda ya poquísimo para pillarme un ático en el centro, uno que he visto. Es mejor, tío. Ah, por cierto, te digo una cosa. ¿Y esto? Eso son unas galletas. Aprovechala a mi caso, son las mejores. Muchas gracias, Otto. Ah, tío, voy por ti y mañana por mí. Bueno, que voy para abajo, a ver si consigo pillarme en un sitio, para ponerme yo también. Mucha suerte. Hola, ¿haces tú la camiseta? Sí, sí, yo la hago toda. ¿Te mola alguna? La verdad es que varias. ¿Todas tienen el mismo precio? Sí, todas son a 10 euros. Pues la veo barata. Yo creo que debería subir un poco los precios, ¿eh? Está muy guapa. Te lo agradezco. ¿Qué usas para hacerla? Pues yo uso spray, pintura... Bueno, en verdad todo lo que se le pilla. Pues creo que me voy a llevar esa. ¿Qué talla suelo usar? Me suelo poner la M. A veces la L, porque me gusta que me queden anchas. Oversize, le dicen. Pues yo creo que esta es la tuya. Porque es una M y a ver, se queda un poco ancha. Pues perfecto, tío, me la llevo. Pues muchísimas gracias. Ah, ¿qué te iba a decir? Te importaría que nos echemos una foto. Aquí me suelo echar una con todo. Claro, tío, dale. Listo. Pues te repito de nuevo, que la disfrutas y que muchísimas gracias. A ti por tu talento. Hasta luego. Hey, Joe. Oye, Otto, ¿tú te sabes los verbos irregulares en inglés? Supongo que sí, lo sabía de memoria. Ah, ¿sí? ¿Y cómo es el verbo romper? Romper, break, broken. ¿Y conducir? Come. ¿Pero anda ya? ¿Es eso feliz? ¿Y tú todo sabes? A ver, dime cómo es el verbo pensar. Think, thought, thought. Muy bien. Soy una crack. Como tu hermano. A ver, dime cuál es el verbo comprar. Comprar era buy, bought. ¿Qué tal? ¿Sabes mañana? Sí, de los primeros 25. Pero me estudio todos por si acaso, que no me fío de la profesora. Bueno, voy a pegarme la ducha. Ahora te sigo ayudando. Vale, tío, es que no te lo quería decir, pero es que ya no podía respirar. ¿Ya has pedido tu ducha particular? Pues lista. No hagas esto del agua, que me tengo que duchar yo. ¡Ay, pesadilla! ¿Y esto? ¿Quién me lo ha regalado? ¿Qué? Es un regalo adelantado para ti, aunque yo no te lo he comprado. ¿Y quién me lo ha comprado? Nadie. ¿Cómo que nadie? Lo que hay aquí dentro era de papá. Me lo he encontrado esta tarde haciendo limpieza. Lo he envuelto en papel de regalo que tenía y bueno, ábrelo que yo creo que te va a gustar.
una videocámara. No sabía que iba para tuviese una. Sí, bueno, estuve ahorrando mucho tiempo porque en aquella época costaba bastante. Así que ahora tienes que cuidarla mucho. ¡Qué guapa! ¿Pero funciona? Sí, sí, yo le estaba probando antes y bueno, le queda poca batería, así que luego ya tú la cargas. Claro, es súper épica, ¿eh? Dios, me encanta. Pues cuando me la he encontrado se me ha ocurrido una idea épica, como tú dices. ¿Cuál? ¿Por qué no grabas un documental de todo el proceso de tu camiseta, desde que la imaginas en la libreta hasta que la vendes? Sería la hostia. Aquí en la caja tiene las instrucciones, así que luego ya te la lees y aprende cómo usarla. Pues yo quiero salir en el documental. Tú calle y come, que luego experimenta con ella todo lo que quiera. Muchas gracias, mamá. ¡Ay, mi niño! ¿Sí? ¿Está ocupado? No, entre si quiere. ¿Qué quiere usted, señorita? ¿Te puedo contar una cosa? Sí, ¿qué pasa? Vale, pero con una condición, que no salga de nosotros dos. ¿Cuándo me chiva yo de algo? Bueno, calla, a ver. Que resulta que todas mis amigas lo han hecho. Bueno, en realidad, todas menos yo. Y te quería pedir consejo por si alguna vez surge que estás preparada y eso. ¿Cómo está hablando? ¿De la virginidad? Sí. ¿No crees que mamá, esa chica, te puede aconsejar mejor? No pienso hablar de esto con mamá, qué vergüenza. Pues el consejo que yo te doy, y creo que es importante, que el hecho de que la haga con un chico o una chica, da igual. La primera vez es algo muy romántico, para recordar. Y mejor que lo haga como algo bonito, a como algo malo, ¿no? Sí, todas me dicen eso. Ya que tú te sientas a gusto con él o ella. Bueno, ¿y cómo fue tu primera vez? Fue bastante romántica. Fue con mi primera chica y fue en su casa. Estuvo bastante bien. ¿Y qué edad tenía? Creo que 17. Pero vaya, que la verdad no importa. A ver, la verdad es que a mí no es que me apetezca demasiado ahora. Si no te apetece ahora, da igual tiempo que pase. Oye, ¿y cuándo habrá sido la última vez de mamá? Yo creo que después papá no ha tenido ningún novio. Pero vaya, no es un tema que me interese mucho. Bueno, que era solo eso. Que gracias. Un like y mucha suerte para esta mañana. Muchas gracias, chico. Adiós. Un, dos, tres, un, dos, tres. Hola, mi nombre es Otto. No sé muy bien cómo empezar a documentar. La verdad es que no estaría aquí sin la ayuda de mis padres. Mi padre murió hace unos años. Mi madre se le encontró allá y me la regaló. La verdad es que yo quiero hacer el documental empezando desde mi camiseta, desde que se me ocurren hasta que salen. La verdad es que yo le doy mucha importancia y cada uno tiene su propia esencia. La verdad es que... Yo, cariño. Sabía que estaba aquí. Pensaba que era una vecina, quejándose como siempre. ¿Cómo lo llevas? ¿Sabes usarla? Sí, bien, sí. Anoche estuve leyendo las instrucciones para la construcción habitual y la verdad que no es tan difícil. Muy bien. Mira, toma, que te traigo algo que para que desayune, que seguro que no desayuna una. Oh, gracias, mamá. Cuando grabes me lo enseña, ¿vale? Vale, pesadilla. ¡Pesadilla tú!
Este es el puesto que he creado para vender la camiseta en la calle. Esta manta era de mi abuela. Creo que da un rollo bastante guapo. Además ocupa el poco la mochila. Bueno, y aquí coloco la camiseta, que siempre se lo lleva 7. Yo suelo vender una o dos camisetas por día. Bueno, hace poco se dio el caso que vendí 4 en un solo día. Pero vaya, que eso no es lo normal. Siempre suelo ponerme en el mismo sitio de la calle, para que la gente me vaya reconociendo. Aunque hay veces que cambio de sitio. Desde el principio he comprado las camisetas 10 euros. Creo que es un precio muy asequible y que ayuda a que la gente compre. Yo sé que mis camisetas valen mucho más, sobre todo por el tiempo que le dedico, pero bueno. Vamos a ver qué tal se nos da el día de hoy. Son chulísimas, ¿eh? Muchas gracias. ¿Las haces tú a mano? Sí, son todas customizadas por mí. O sea, que tú te imaginas el diseño y luego las plasmas en tu camiseta, ¿no? Sí, exactamente. Mira. Mi idea siempre va conmigo a todos lados. Y en ella voy plasmando la idea que se me ocurre. ¿Me la deja? No sé si eres la dueña de una marca de ropa o algo y me puedas copiar la idea. Sí, sí, llevas razón. No puedes darle tu idea así a una desconocida. Claro, eso es. Bueno, creo que me voy a llevar una, aunque no sé cuál me gusta más. ¿Cuál crees que me quedará mejor? Pues mira, yo creo que esta te pegaría mucho. Y tiene un estilo oversize y mola mucho. Guay, pues me la llevo. Oye, ¿y tus diseños qué los haces? ¿En un sitio particular o en tu casa? Sí, tengo un trastero donde tengo allí todas las pinturas y eso. Joder, qué guapo, pues me gustaría conocerlo. Pues si algún día te quedas pasar. Bueno, te tomo la palabra, ¿eh? ¿Me das tu número para poder quedar? Y así me das un tour turístico. Bueno, perdóname, que ya te he pedido el número y ni siquiera me he presentado. Yo soy Nerea, encantada. Un momento, yo soy otro. ¿Qué nombre más raro? Claro, es único. Sí, claro. Bueno, por cierto, yo siempre me suelo echar un selfie con mi clienta. ¿Te podría echar uno? Sí, claro. Bueno, pues ahora que nos conocemos ya, pues tu número. No, venga, apunta. Vale, espera. Vale, dime. 358-669. Vale, genial. Pues ya hablamos. Sí, claro. Adiós, tú. Adiós, Nerea. Buenas, ¿qué tienes para comer por 2 euros? Pues por 2 euros tenemos un perrito caliente, unas patatas normales o 5 nuggets. Pues un perrito caliente, por favor. Vale. ¿Un perrito normal? ¿Para llevar o para comer aquí? Ah, aquí, aquí. Vale, siéntate, ahora te lo llevo. Vale. Aquí tenés. Perdona, si solamente había pedido un perrito. No te preocupes, invita a la casa. Muchas gracias. Hola. Hombre, ¿de qué lo noto? Hey, ¿qué tal, tío? ¿Qué pasa? Llevaba sin verte por lo menos 4 meses. Bien, ahí voy. ¿Tú qué? Me he enterado de que estás vendiendo camisetas hechas por ti, ¿no? Sí, llevo ya 2 meses haciéndolas. He montado un pequeño taller. Y ahí estoy haciéndolas. ¿Esa la has hecho tú? O sea, ¿de las tuyas?
Sí, está... Sí, me la he hecho yo. Sí. Esta tela de guapa. Me podías hacer una, ¿eh? Que yo te la pago. Sí, como tenga un poco de tiempo te la hago, sin problema. Guay, tío. ¿Y tú qué estás haciendo ahora? Yo... amargado, en el paro, la Jessica se ha quedado preñada otra vez, una puta ruina. Se va a caer el cirugio para evitar este tipo de cosas, ¿no? Los chicles esos son muy caros. Hombre, yo creo que más que un niño. Eso sí es verdad, ya lleva rato. Bueno, pues ya sabes, a currar, para poder mantenerlo. Bueno, yo voy a ver si estoy un rato. Vale, vale. Bueno, tío, nos vemos y acuérdate de mi camiseta. Sí, no te preocupes. ¡Hola, chico! Hola, señora Úrsula. ¿Te has acabado de duchar? No, ¿qué va? ¿No se nota? No sé. Vaya pregunta me hace, ¿eh? Espera un segundo. Toma, grábame. Es que no te puedes esperar a que me vista. Venga, que será un minuto. Mira, tú no haces nada. Solamente grabas a mí. Sí, moverte mucho sí puede hacer. ¿Algo más quiere el señor? ¿Estás grabando? ¡Sí! Mira, esta camiseta también me la hice yo. Creo que me representa bastante. También tiene diseño por detrás. A mí es que me gusta mucho. ¿Vale? ¡Te tengo que contar una cosa! ¿Qué? ¡Que te tengo que contar una cosa! ¿Qué cosa? He conocido a una chica muy rara. ¿Que has conocido a una chica? ¡Sí! ¿Y por qué dices que es rara? Porque mira, ha llegado allí. Me ha comprado una camiseta, ha estado hablando conmigo. Me ha dicho si puede venir hasta allá, donde hago las camisetas. Pero eso no es que sea rara, eso es que le ha gustado, tonto. No creo. Que sí, tómame caso a mí, que yo entiendo de eso. Y ha estado así como vacilándome, pero en plan bien. ¡Claro! ¡La has puesto malísima! ¡Qué tonta estás, de verdad! Bueno, entonces, ¿qué? ¿La vas a traer aquí? No sé, me imagino. Ah, mira, me ha mandado un mensaje. Joder, pero qué guapa es. Nene, no vale, mira, de señales que te está enviando. La verdad que es bastante guapa. Joder, ¿y a qué esperas para responderle? No sé, ahora pues le contesto. ¡Ay, qué has ligado! ¡Oye! Mamá, ¿qué te pasa? Que me han despedido. ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿En serio? Ni yo lo sé. Después de más de 14 años estando trabajando en esa empresa, ahora va y me echa. Cuando he ido a trabajar en Navidades, en Nochevieja, en todas las fiestas. Yo que no lo entiendo. Pero mamá, te habrán dado alguna explicación, ¿no? La única explicación que me da la niñata esa de Lucía es que según ella somos muy mayores para realizar cierto trabajo. Así que yo no sé cómo voy a hacer ahora para pagar la factura. Entonces, ¿también han echado a Lidia y a Encarna? A las 3 noches a la calle. Mamá, yo te prometo que me estás en mi cago de todo. Sé que con lo mío solo no dará para vivir, pero me voy a buscar otra cosa y seguro que de todo no vais bien. No, cariño, tú no. Yo ya encontraré trabajo más adelante. ¡Qué hija de puta la Lucía esa! No, ya está, no hablas sin Úrsula. No, pero si es que es verdad, llevas 14 o 15 años trabajando en el mismo puto sitio para que ahora llegue la gilipollas esa y te eche a la calle. Ya, pero es que no podemos hacer nada porque ella es ahora la jefa, así que... Aquí Úrsula lleva a su mamá. Pero claro, no podemos hacer nada. Tú no te preocupes por lo mío. Lo importante es que consigamos dinero para poder pagar todo. Sí, llevo toda la tarde muerta de hambre y hasta el hambre se me ha quitado. Normal. No, pues tienes que comer. Yo me voy a duchar y me voy a mi cuarto. Que voy ya tarde. Venga, vamos a tirar el cine a mamá. Échame la mano. Venga. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Nada, tú tienes que sacártela eso. Y yo me buscaré más o menos algo fijo y que me pague bien. ¿Y vas a dejar lo de las camisetas? No creo, pero es que no me queda otra. ¿Y tienes el currículum hecho? Sí, debo tener, pero ahora mismo no sé dónde está. ¿Y de qué te gustaría trabajar? Pues ahora yo me da igual,
Hasta de limpiador de baño, si hace falta. Pues lo puedes echar en el supermercado que está por la plaza, en la tienda de deportes. Sí, a todos esos sitios, ¿eh? Ostras, ¿y por qué no lo echas en la carpintería de papá? Buena idea. No me había acordado de ella. Gracias, cariño mío, aunque no era necesario. Sí, con la vez que comer, coge fuerza. Mañana será tu día y todo va a ir mejor. Buenas noches, mamá. Buenas noches, cariño mío, que descanses. Hola, Nelea, que no te puedo escribir antes, que he estado liado. Que cuando tú quieras, te paso a hacer una visita por mis instalaciones. Que tú mandas. Si yo también tenía mucho lío. Oye, ¿qué te parece si mañana sobre, yo qué sé, las 10:30 o así? A ver, aunque no sé si tú vas ahora seguirás durmiendo, porque a ver, yo me suelo levantar hasta las 8. Pero oye, que si no te viene bien lo que sea, me lo dices. Vale, sí. Yo también me suelo levantar temprano. No te preocupes. Por mí, perfecto. Mañana te mando la UBI y nos vamos aquí a mi casa. A esa hora. ¿Solo esto? Sí. 1,40, por favor. Aquí tiene. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, ya bajo, para otro minuto. Hola, empresario. Hola. ¿Estás preparada? Claro. Venga, vamos para arriba, en la última planta. ¿Atina o qué? Aquí esta cerradura falla mucho. Mingo, pasa. Dios, qué puta maravilla, ¿eh? Este sitio tiene mucha magia. No me lo esperaba así para nada. ¿Y cómo te lo esperabas? Pues no sé, un poco más cutre. Pero está súper guay. A mí me gusta mucho. Me molaría que fuese un poco más grande, pero bueno. Con el espacio que tengo me da para trabajar cómodo. Mira, aquí en esta casa es donde tengo todas las cositas básicas, sin nada. Y aquí es donde las hago, con todos los materiales. Tijeras, cuchillas, para hacer la rascadura, pintura y rotuladores. Mira, por aquí lo más guay. Estas son las camisetas que yo tengo hechas. Tengo unas 15 o así. A ver. Buah, esta me mola un montón, ¿eh? Y esta. Y esta también. Tío, era un puto artista, ¿eh? Mira. Esta es mi favorita.
Le tengo mucho cariño y tú vienes los puntos en venta. Tío, pues podrías venderla a rollo exclusivo y subirle el precio. No sé. Yo creo que las vendes rápido. Bueno, en verdad como todas, sí, todas están chulísimas. ¿Y cómo es que te dio por hacer esto? Yo la verdad que desde pequeño siempre he estado creando y de siempre me había molado tener ropa propia, que nadie más llevase. Hasta que un día me decidí salir a la calle y vender mis propias camisetas customizadas. Sí, es verdad que aquí a la gente le gusta mucho, pero la verdad que le cuesta mucho comprar alguna, por culpa de la cultura, que aquí no se valora tanto a un artista. Tío, pues a mí la verdad es que me mola un montón. Yo creo que tienes muchísimo talento y que va a llegar súper lejos, de verdad. Pero a ver, ¿tú tienes hermanos? Sí, tengo una hermana de 16 años. ¿Y tú? Sí, yo tengo una que es mayor que yo, que tiene ya 30 tacos, pero lo que pasa es que llevo sin verla más de un año. ¿Por qué? ¿No llueve bien? Sí, tonto, lo que pasa es que ella está viviendo en Arizona con mis padres, entonces como ya está allí es muy caro, pues no nos vamos a pena. ¿En qué vives? ¿Sola allí? Sí, vivo en un piso pequeño, pero bueno, que me da de sobra. A ver, es que yo en verdad me vine aquí porque quería estudiar moda, pero lo que pasa es que como no tenía dinero para la matrícula, pues... ¡Qué suerte! ¿Y tenés trabajo? Sí, trabajo en una pizzería 4 días a la semana y eso, cada vez que no gano mucho, pero por lo menos me sale la cena gratis todos los días. Claro, ya que está aprovechada. Mira, te voy a enseñar una cosa. Mira, era de mi padre. Qué guapa. Pero ¿y él ya no la usa? No, murió hace 4 años. Joder, lo siento. No te preocupes, me la dio el tío de mi madre por regalarlo los adelantados de cumpleaños. Y me propuso ahora un documental, las camisetas, de cómo las diseño y luego las vendo. ¿En serio? ¿Y lo está haciendo? Claro, llevo grado un poco. Joder, no para de sorprenderme. Claro, suele ir en la caja llena de sorpresas. Ya me las conozco más. Ya veo, ya. ¿Y qué lleva grabado? Pues expliqué un poco de todo. Enseñé el taller y el puesto que llevo en la calle y eso. Qué guay. A ver, yo había pensado una idea, pero no sé si a lo mejor te va a interesar. Necesito que tengo. A ver, cuéntame. A ver, mira, es que la idea que yo había pensado era que como yo quiero estudiar moda y me interesa mucho ese mundo, pues que por qué no me dejas que haga yo una camiseta y luego pues intentamos venderla a ver qué tal sale. Y a ver, que yo no quiero nada, ¿sabes? Todos los beneficios que sacamos son para ti. ¿Qué te parece? Sí, ¿por qué no? Puede ser una buena idea. ¿Pero lo hacemos ya? Sí, por mí sí. A ver, ¿tienes algo que hacer? Que va, vale, pues a ver. ¿Qué color quieres y qué talla? Pues negra yo creo que está bien. ¿Y la talla? Pues la M, ¿no? S, L, L, M. Aquí tienes. Vale, pues a ver qué puedo hacer. Oye, aquí no tiene un lado donde me pueda lavar las manos, ¿no? No, pero tengo toallitas, que siempre son buenas. Bueno, me vale. Gracias. Nerea, ¿te puedo hablar un poco para mi documental? ¿Y qué tengo que decir? Espera. Cuando yo te diga, empieza a hablar. ¿Pero qué digo? Tú aún te presentas y actúas normal. No tienes que hacer nada. Y dices lo que estás haciendo. Venga, vale. Hola, chicos. Bueno, estoy muy contenta de salir aquí en el documental de Otto. Y yo soy Nerea, una amiga suya. Y hoy me ha dejado aquí que haga un diseño en una camiseta. Y a ver qué tal sale. ¿Y qué estás haciendo? Pues estoy haciendo contornos de lo que quiero que sean dos chicos siempre besándose. Joder, qué guapo. A ver qué tal sale. Mira, ya la tengo lista. ¿Qué te parece? Está muy guapa, en verdad. ¿La vamos a vender hoy? A lo ideal, ¿no? Espera, ahora vengo. Tardo un minuto. ¿Te estás meando? No, ya vengo.
Si la queremos vender hoy, necesitamos esto. Mira, ponlo en el verdad, para que no se nos queme. Otro ya, suficiente. Ya no te dije la pintura. Vale. Mira, vamos a meterla en ese plástico. Trae la doble. ¿Y tú siempre te pones en el mismo sitio? Siempre me lo pongo aquí, aunque hay veces que he cambiado de sitio. ¿Y en qué sitio has vendido más? No llevo la cuenta de eso, pero creo que donde más vendía ha sido ahí, enfrente de la plaza. Sobre todo a los miércoles, con el mercadillo y la gente va y mira y eso. ¿Y nunca has pensado irte a vender allí? ¿Dónde? ¿En el mercadillo? Sí. ¿Qué va? Hay que ponerse en el mercadillo, cuesta como unos 200 euros. Y yo no creo que me pueda amortizar eso. Pues yo creo que sí. Tú lo que tienes que es tener una buena estrategia. Tienes que diferenciarte. Porque yo cada vez que paso por un puesto, los veo prácticamente todos iguales. Entonces, si tú creas un puesto que llame mucho la atención, pues rompería. La verdad es que lleva razón, pero de momento no tengo dinero para eso. Primero tengo que guardarlo. ¿Y a ti te hace feliz tu trabajo? Sí, claro. Yo amo esto. Yo necesito crear día a día. Si no pudiera hacerlo, buscaré vida con esto o otra cosa parecida. ¿Y crees que dentro de unos años seguirás vendiendo en la calle? Pues no lo sé. La verdad es que el futuro me está bastante igual. Quiero vivir presente y cada momento. Hace unos años una amiga me enseñó un consejo y me dijo que cuando coma, que la comida, que coma despacio y que saboree cada ingrediente, pero poco a poco, ¿sabes? Y así disfruto mucho más de la comida y de los sabores. O si no, mira, cuando estás por la calle, así despacio y te de el rayo donde sol en la cara, cierra los ojos y empiezas a probarlo. Aunque, bueno, parece una tontería, pero bueno. Oye, pues que sepas que lo pienso probar, ¿eh? Pues claro que sí. ¿Y a ti te va bien por lo de la pizzería? A ver, no vivo solo de eso. Mi familia de Estados Unidos me manda todos los meses 200 euros. Entre eso y lo que gano del fry pizza, pues me da para vivir justito, pero bueno, tampoco puedo pedir mucho. A mí me gustaría independizarme, pero por ahora me es imposible. ¿Pero te irías a otro sitio o te pillaría una casa aquí? En otro sitio, no me gusta para nada esta ciudad, me ahogo aquí. ¿Cómo que te ahogas? Sí, siento que no puedo crecer aquí, todo lo que quiera, por vivir aquí. A lo mejor una tontería mía, pero bueno, yo lo veo así. O sea, que te gustaría irte a otra ciudad, ¿no? Sí, pero tampoco hace falta que sea más grande. Aunque sea otra, me conformo. ¿Y qué edad tienes? Tengo 22, pero ya mismo cumplo los 23. Bueno, no te preocupes, no hay prisa. Yo tengo 24 ahora, lo cumplí en enero. Yo desde que tengo tiempo, tampoco se sabe. ¿Sabes cuál es la teoría del pez? Creo que no. Pues mira, un pez normal lo metes y sí queda su tamaño. Pero si le metes una pieza más grande, puede aumentar su tamaño por 3 o 4. Creo que se la escuchaba a mi padre, pero ¿sabes cómo te sientes tú ahora? Sí, pero lo mismo me voy a la pecera grande y me acabo ahogando. Aunque se sabe. Yo es que creo que todas esas ideas están en tu cabeza. Que todas esas barreras imaginarias están en tu mente y cuando consigas derribarlas, pues podrás conseguir lo que tú quieras. Hola. ¿Vosotras sí esta camiseta? Sí. Enhorabuena, está muy bien hecha. ¿Qué precio tiene cada una? Todas son a 10. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Pensaba que te iba a comprar. Que va, todavía me preguntan muchas personas por las camisetas y eso. Pero yo creo que no tienen dinero en ese momento o algo así. ¿Y por qué pregunta el precio si se ve claramente en el cartel? No sé, la gente es así de rara. Tío, pues ¿sabes qué te digo? Que yo tengo hambre. ¿Y yo? Espera. Joder, me tengo que ir ya, que me tengo que ir a vestir y prepararme, que tengo que trabajar dentro de una hora. Oye, ¿qué te iba a decir? Que mañana mi jefe me ha dado el día libre. Si quieres, quedamos y te enseño mi casa. ¿Qué te parece? Sí. Después ya hablamos por mensaje. Vale, perfecto. ¿Tú te vas a quedar un rato más? Sí, creo que me voy a quedarme una orilla o así más o menos.
Después ya me iré a cenar. Bueno, pues a ver si hay suerte. Hasta luego. Adiós. Hola. Al final me voy a llevar estas dos camisetas que me han gustado mucho para mis niñas. Vale, perfecto. Son dos talla M. ¿Y vendrán bien? Sí, son bellísimos. Menos tienen esta talla. Muchas gracias. Seguro que están encantadas con las camisetas. Muchas gracias. Espero que sí. Hasta luego. Hasta luego. No te lo voy a creer. Ha venido la señora de antes y ha cogido y me ha comprado una camiseta tuya y la mía. ¿Sabes? ¿Qué pasa, Otto, tío? ¿Y esto? Vaya festín, te va a pagar. Una mujer me la ha traído todo hace un rato, ¿te lo puedes creer? Pues genial, aprovechalo. Yo ya voy para casa. ¿Has tenido suerte hoy? Bueno, he conseguido vender las dos hoy. Joder, de puta madre, ¿no? Bueno, algo es algo. Bueno, te dejo, que sigas con lo tuyo. Venga, que descanses, tío. Hasta luego. Hola, chica. ¿Qué hacéis? Aquí, buscando un trabajo, de lo que sea. Hay muy poco, y de lo que hay, piden experiencia previa. Lo único que hemos encontrado ha sido cajera en una gasolinera que parece ser que no necesitan nada previo. Vamos a esperar, a ver qué nos dicen. Ojalá no conteste pronto. Toma, mamá. Yo conseguí vender todo hoy. No, no. Quédatelo, que a ti seguro que te hará más falta, si yo ya mismo encuentro un trabajo. Mamá, quédate ya, aunque sea. Bueno, ven. Que te voy a enseñar una cosa que comprar. ¿Qué has comprado? Nada, era solamente una excusa para que no le escuchara a tu hermana. ¿Por qué? Mira, desde que ha llegado tu hermana hoy al instituto no ha parado de llorar, porque su clase se va el mes que viene de excursión a Barcelona y tú ya sabes cómo es ella con Barcelona. Así que la pobre ha tenido que decir que como no tenemos dinero no puede ir. Yo me acuerdo que cuando tuve 20 hicimos el mismo viaje y yo sí que fui. Ya, pero era otra época. Vivía tu padre y ahí teníamos dos buenos sueldos. ¿Y cuánto le hace falta? El viaje me ha dicho que cuesta 220, pero yo por más malabares que haga, yo no se lo puedo pagar. Yo voy a intentar hacer todo lo que pueda, hasta cuando tiene de plazo. Pues tiene de plazo 2 semanas. Bueno, yo lo intentaré. Hola, buenas. ¿Te puedo dejar el currículum? Hola. Sí, déjamelo ahí encima, que me pilla ocupada. Ya, perfecto. Ahí te lo dejo, ¿vale? Vale, gracias. Te llamamos. Hola, buenas. Sí, ¿puedo dejar esto? Venga. Pero si te contrato, vendrás con otras pintas, ¿verdad? ¿Y qué más da? Si lo que importa es cómo yo trabaje. Pero si necesitas que me vistas con alguna ropa en específica, yo me atraigo. Ten en cuenta que tengo la tienda llena de cámaras. ¿Y qué pasa? Nada, nada. Bueno, si te necesito, ya te llamaré. Oye tú, dame todo el dinero en la caja. Me vas a comer la polla. ¡Largo de aquí! ¡Puta! ¡Qué asco de basura blanca! ¿Qué cambiado está todo esto? ¿Hay alguien? ¿Quién eres? ¿No te acuerdas de mí? Ah, sí, claro, hombre. Tú eres el hijo de Sebastián, ¿no? Sí. Llevaba tanto tiempo sin verte. Dame un abrazo. Bueno, ¿cómo lo lleváis todo? Bien, ahí vamos. He venido a traerte un currículum, por si necesitas a alguien aquí, la carpintería. Mira, un trabajador como tal no es lo que necesito. Aunque pensándolo bien, sí me vendría bien una persona que me echara una mano durante unas semanas. Pero yo soy tu hombre. Ay, pues, me encanta. Por cierto, ¿cómo está Elena?
Bien, ahí va, que no es poco. Bueno, y tu hermana bien, supongo, ¿no? Sí. Bueno, me alegro mucho. ¿Y cuándo puedo empezar? Por mí, ahora mismo. ¿Quieres? Venga, pasa. Toma, ponte esto. Después te enseño el taller que, como verás, está muy cambiado. Yo creo que este te estará bien, es una talla L. Sí, toma. Vale, ¿dónde no puedo cambiar? Pues mira, sube y te cambia allá arriba. Marca el cuarto. Perfecto. Sube por ahí. Mira, esta es la máquina encargada de cortar madera. Pasa por aquí, mira. Estas son las maderas con las que puedes cortar. Y este es un armario que tengo empezado, que me encargó un cliente. ¿Por dónde empiezo yo? Pues mira, puedes empezar marcando la medida en los tablones y luego pasamos a cortarla. Pero no olvides que me tienes que llamar porque para cortar tenemos que estar los dos. Vale, pues perfecto. Pues mira, toma. Tengo aquí, estas son las medidas que tienes que aplicar. Los tablones los tienes por allí y allí también tienes. Genial, gracias. Me alegro de que estés aquí, hombre. Me viene bien y me alegra tener una compañía. Llevamos mucho tiempo solo aquí en el taller. ¿Y su hija? ¿Mi hija? Mis hijas tienen 18 años. Para arriba y para abajo todo el día. Ya no vienen por aquí, vamos, ni a echarme una mano. No sabía que tuviese una hija tan buena ahora. Sí, ya te he dicho, 18 años. Melliza y muy guapa. Bueno, me subo a la oficina. Si necesitas algo, búscame allí. Vale, genial. Llévatelo si quieres. Mañana a las 8:30 abrimos, aquí te espero. Perfecto. Oye, por cierto, ¿cómo te la has pasado hoy? Bastante bien, me resulta muy entretenido. Pues mañana más, que descanses. La planta, puerta F, y esta tiene que ser. Otto, ¿no te esperaba tan pronto? Me he quitado 8:30. Te dije a las 9, pero bueno, pasa todo. A ver, si no es por nada, es que simplemente que ni me va a dar tiempo a echarme. Bueno, no importa, yo te espero. Me suena esa camiseta. ¿Has visto? Me la pillé en Estados Unidos el verano pasado. ¿A qué mola? No, toma. Bueno, ¿qué te parece mi pequeño hogar? Está bien. ¿Para ti sola? La verdad es que sí. Bueno, mientras me ducho me puedes parar ahí en esa silla. Ahí tienes la tele que te la puedes poner y... Ah, esto es una consola retro que tengo que mola muchísimo. Espera, que te la voy a poner. No es necesario, pero bueno. Que sí, tío. La verdad es que guapo. ¿Y desde cuándo tienes esta casa? Pues entré hace 2 meses, pero si te lo preguntas, los muebles de la casa ya vienen con ellos. Que no me gustan, pero a ver, no tengo pasta para pillar otro. No, está mal. Tío, son horrorosos. Se hizo un poco, a lo de casi mi abuela. Mira, esta tiene más de 300 juegos diferentes, todo rollo así, tipo arcade. Mi favorita es el pinball, ya. Toma, juega tú ya el que quieras. Qué guapa está. Juega ya al que quieras, que yo voy a ducharme, que la verdad es que huele un poco. Está feo que te lo diga, pero sí, es que has ido a entrar y casi me caigo para atrás. Serás mentiroso. Es broma, chica. Por cierto, ¿qué te apetece cenar? No sé, lo que tú quieras. Yo me adapto a todo. A ver, yo es que no tengo muchas ganas de cocinar, la verdad. ¿Te gusta la pizza? No, soy un extraterrestre. ¿A quién no le gusta la pizza? Yo qué sé, tonto. ¿La carbonara te gusta? Es mi segunda favorita. ¿Y cuál es la primera? La dejamos ya. Vale, pues voy a llamar para pedirla. Por cierto, invito yo. De eso nada.
Hola, soy Nerea. Porfis, tráeme una pizza de carbonara y otra de jamón ya. Porque José me ha dado el día libre. ¿Has visto, eh? Hombre, tienes que negociar mejor. Vale, hasta mañana, adiós. Empezando a aterrizar de pie. En plena caída libre nadie dice qué hay que hacer. Se me ha tostado el aire en la garganta. Ya ni te escucho ni me cantas. Que sobran días, te faltan tus manías. Podrías haberme dicho antes que no me querías. Las gracias tarde y entre medias siempre un pero. ¿De qué te cuento? Hablamos luego. ¿De qué te cuento? Hablamos luego. Hola, aquí tienes. ¿Cuánto es? Nada, no te preocupes. ¿Cómo que nada? Si invitas frías pizzas, tú no olvidas que Nerea tiene una cita. ¿Una cita? Simplemente somos amigos. Sí, sí, bueno. Hasta luego, que la disfrutéis. Adiós. Nerea. Dime. O sea, que me han negado la pizza. Y encima me dicen que me regalan porque es muy raro que tengan una cita. Es Mónica, casi de gilipollas. Las pizzas no las regalan porque es del sitio donde trabajo. Anda. ¿Y te dejas una pizzería en una taza de pizza? A ver, la verdad que no, porque existen más de 15 tipos de pizza distintas. Entonces es difícil cansarse de ellas. ¿Y cuál te has pedido? La carbonara. Es mi súper favorita. Por cierto, ¿qué quieres de beber? Algo mismo. Ahora no te lo he contado. Vengo de trabajar, ¿sabes? De la calle, ¿no? No, esta mañana estaba echando currículum y me han cogido la cafetería que era de mi padre. Mira mi nuevo uniforme. ¿En serio? ¡Ostras, qué guapo, tío! ¡Ah, qué mola! Tiene rollazo, ¿eh? ¿Me dejas que me lo pruebe? Sí, toma, aunque quizás huele un poco más de esta turbía. Bueno, no importa. Ya salgo. Vale. Oye, nene, dime dónde tienes ese móvil para poder meterle el clavo hasta el fondo. Sin palabras. ¡Qué guapo! En verdad me queda bastante grande, pero yo creo que esto me lo podría poner para algún día salir de fiesta. Cuando tengo un día libre, te lo dejo, si quieres, para que lo uses. Anda que no. Tío, come súper despacio. A ver, para hacer a lo mejor cada ingrediente. ¿Te acuerdas que tú lo dijiste ya? Ah, es verdad. A ver, lo voy a probar yo. Intento cerrar los ojos y saborear cada ingrediente. Vale. Tú te haces disfrutar más de la pizza. ¿Lo has sentido? Pues no mucho. Bueno, luego lo haces tú sola y me cuentas. ¿Y todas estas cosas que las lees en los libros o qué? Que va, yo que me voy descubriendo poco a poco. Y el hecho de estar aquí, los dos cenando, sin apenas conocernos, ¿no crees que es como algo muy mágico? La verdad es que sí, es que nos conocemos desde otros días como mucho. Y ya hemos quedado dos veces y vamos, yo pienso que hemos encajado mucho. Vamos, yo estoy muy a gusto contigo. Yo también. Siento como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Y me siento súper cómodo contigo. Pero lo que pasa es que yo soy muy tímido con las chicas. Pero contigo me pasa lo contrario. Es que yo creo que de alguna manera nuestras mentes han conectado. Por Bluetooth o algo. Sí, por Bluetooth. Ah, por cierto, te tengo que enseñar una cosita. Vale, venga. Mira, me lo encontré el otro día en la calle. Oh, qué mono. ¿Cómo se llama? Le he puesto Toto. ¿Y qué vas a hacer con él? Pues se lo voy a dejar a una compañera porque... La casera no me deja tan animales. ¿Y entonces tú? Qué tonta está. ¿Quieres que jugamos algún juego de mesa? Me fui por el juego de mesa, pero si estamos con más gente. Si solo estamos tú y yo, jugamos las cartas, ¿tienes? Pues tenés, debería tener, pero ¿hasta dónde lo he metido? Deberían de estar por aquí. ¡Ah! ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué se dio la luz? Ni idea. Espera, ¿dónde está mi móvil? Espera, yo tengo el mío aquí, encima de la mesa. Tío, ¿dónde lo habré puesto? Espera, ah, toma, aquí lo tenés. Ah, gracias. Voy a poner yo también al Nintendo. No sé ni por qué se ha ido la luz. Tío, es que no tengo ninguna vela.
Tenía dos, pero se la dejé a un compañero que necesitaba para una sesión de fotos. Bueno, no te preocupes. Vamos a usar esta linterna. ¿Tienes batería? Un 62. Yo creo que nos da para echar un par de partidas de cartas. Luego debe de volver. No, 5. Mentira. Te las comes. Puto Otto. Dos, 7. Dos bombas. Pues otro más. Otro y gané. No puede ser. Joder, se te va bien este juego, ¿eh? Tienes que haber puesto una estrella en el espacio de la fama. Sí, claro, qué flipado. Pues yo me tengo que pillar. ¿Qué? No. Es que mañana hay que trabajar a las 8. Venga, un ratito más. Misericordia en las voces del parque. No encuentro un perdón, ya no hay Dios que me salve. Y si no tengo alma, que no venga la muerte. Mi primer mandamiento siempre fue no perderme. Es la primera vez que hago esto. ¿Eras virgen? No, tonto. Digo lo de acostarme con un chico a los pocos días de conocerlo. Oh, también es la mía. Será mentiroso. Seguro que te habrá acostado con alguna que hayas conocido en algún botellón en una fiesta. Que va, no soy para nada así. Pero contigo es muy diferente. ¿A que sí? Yo he sentido como chiribita en el cerebro. O sea, me aporta mucha confianza. Es muy raro. ¿Te has ido alguna vez al psicólogo? Sí, de pequeña tuve que ir. Porque tuve un problema con la comida, que todo lo que me comía me hacía sentir mal. Y eso pues me hacía bajar de peso. Recuerdo que la gente me miraba raro por ir al psicólogo. Porque la asocia como de estar loco. Eso es, la gente piensa que si va al psicólogo es porque estás loco o algo así. Pero yo fui hace 3 años por lo de mi padre, pero creo que tengo que volver ahí otra vez. ¿Sigas mal por lo de tu padre? Sí, pero concretamente no por eso. Hay un sentimiento que yo llamo la montaña rusa. ¿La montaña rusa? Sí, lo que pasa es que yo paso por miles de emociones durante el día. Lo mismo que puedo estar ahora mismo súper feliz, que en 10 minutos me empiezo a rayar y acabo llorando. Pero así en todo el día. Hay un estado emocionado a lo que yo lo llamo la montaña rusa. Que no puedo subir y bajar en picado. Uf, qué movida, ¿no? A mí me pasa eso, pero no tan heavy. O sea, hay días que estoy súper plof y otros súper contenta, pero así como dicen, nunca me ha pasado. ¿Y qué crees que puede ser? Ni idea. Por eso quiero ir al psicólogo, a ver lo que me aconseja él. Que me escuche. Tío, pues me parece un muchacho muy interesante, de verdad te lo digo, ¿eh? Yo es que me hago muchas preguntas y me como mucho la cabeza. Bueno, eso de hacerse preguntas, bueno. ¿Tú te acuerdas de lo que sueñas? ¿Soñar de dormir, dices? Sí. Que va, yo me acuerdo cuando me levanto, pero luego ya una vez se me olvida. Si me preguntas, me acuerdo de 3 o 4 sueños así sueltos, que son los que más me han marcado. Yo lo que hago es apuntarlo en el móvil. Tengo un blog que cada vez que me despierto lo apunto. Aunque tiene mucha falta de ortografía, porque lo que iba nomás a despertarme. Y el sueño que como se me repite es de ir por la calle y que alguien venga por mí y que la espera no me reacciona. Es muy frustrante. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo pero con un camión que viene por mí y yo no puedo quitarme de en medio. Sí, es desesperante. Lo que yo siempre sueño es con comida, pero con comida que no me gusta. Y encima un señor con bigote me obliga a comérmela sabiendo que no me gusta. Joder, qué putada, ¿no? Tú verás, ya podría soñar con pizza o hamburguesa. ¿Crees que los sueños tienen significado? Yo creo que sí. Mi abuelita tenía un libro súper gordo de significados para cada sueño. Y yo me lo leía así por encima y yo creo que eso puede ser verdad. Dice mucha gente que los sueños son un reflejo de nuestros sentimientos. Sí, puede ser. Yo creo que lo mismo puede hacer referencia a que no me gusta sentirme cerrado. Que necesito libertad. Hostia, pues sí. Pero ¿y lo mío? Lo tuyo. Puede ser que alguien o algo te obliga a hacer lo que no quieres. Y que de verdad tú quieres hacer lo que te gusta. Tío, era el puto amo. ¿Y cómo has llegado a esa conclusión? Un poco de lógica. Joder, yo me tengo que ir ya, que mi madre me está esperando. A ver si me la presenta. Tan rápido. Bueno, cuando quieras te voy a cenar. Y conoce a mi madre y a mi hermana. Aunque con mi madre te llevaría muy bien. Aunque ahora está un poco de verde, por la edad de adolescencia.
Pues seguro que me llevaría Eugenia. Vaya tela. Te lo dije. A buena hora, por pocas no vienes. Me ha hecho un poco tarde. ¿Cómo te ha ido, cariño? Bastante bien, la verdad. Me han invitado a pizza. Otra vez ha comido pizza, te va a poner hecho una bolilla. ¿Y qué le hago, ma? Pero sois novios. Que va, nos estamos conociendo. ¿Y conozco a su padre? No creo, porque dice que vive en Estados Unidos. Uy, qué lejos, entonces no. ¿Y tu casa te espera hasta ahora? Pues me iba a tomar una pastillilla para la cama. Ah, ma, no te lo he contado. Pero esta mañana antes de ir a casa de mi amiga, no está vendiendo la camiseta. He estado echando un currículum y encontré un curro nuevo. ¿Qué dice? ¿Dónde? He estado echándome los sitios, entre ellos, allá abajo, en la tienda, en la Duri. ¿Ahí te han cogido? No, sí, tío, está amargado. Ya, si cada vez que bajo a comprar me echa una mira y me habla de una manera que me da ganas de dar un guantazo. Me han cogido en la antigua carpintería de papá. ¿En serio? ¿La tiene Carlos, no? Sí, es súper bueno. Me ha preguntado por vosotros y eso. Ay, sí, Carlos era un primo. Ya llevo tiempo sin verlo. Y bueno, ¿cómo te ha ido? Pues me ha enseñado todo el taller y me ha dado un mono. Y he estado cortando un poco de madera. ¿Está todo muy cambiado? La verdad es que sí, no se parecía nada a lo de papá. ¿Te paga bien? No, 800 al mes. Pero yo le he dicho que me pague la semana. Y me ha dicho que no se veía hasta cuando estaré. Porque no tenía mucho pedido. Cuando tenía tu padre eso iba como la seda. Yo creo que donde esté tan orgulloso de ti. Pero cariño, tienes que decirle que te ponga horario flexible porque tú también te tienes que dedicar a tu camiseta. Lo intentaré. ¿Y cómo lleva el documental? Bastante bien, está quedando guay. ¿Me enseñó un poco ya que no puedo dormir? Sí, claro, ven y te lo pongo. Mira, te lo pones al principio, aquí voy a dar play. Y luego cuando acabes simplemente lo desenchufas. Sí, sí, ya me acuerdo de cómo iba. Mi mamá, yo me voy ya, que estoy reventado. Bueno, dame un beso. Buenas noches, cariño. Ah, por cierto, mañana tengo una entrevista de trabajo. No, luego me cuentas. Buenas noches. Pero vamos a ver, yo no me entero. De las páginas 102 y 103 son los cuadros amarillos. Pero si dijo que eso no entraba. Venga ya, que da igual. Si luego al final ese tío pone lo que le da la gana. Bueno, Marta, te dejo. Venga, sí. Y estudia. Adiós. ¿Qué hace, mamá? Voy a mirar cómo lleva otro documental. Quizás salga la chica nueva esta que está conociendo. Puede ser. ¿A ti también te la contó? Sí, viene de casa de ella, que la invitaba a cenar. Ay, a mí eso no me lo había dicho. Dale al play. Voy. Me ocurre hasta que sale. Qué guapo, la mi verdad, niño. Yo que doy mira, justo ahí fue cuando yo entré a llevar el desayuno. Esto luego con musiquilla de fondo queda muy guapo. Que... Esta debe ser la palmería. No hay duda, ¿no ves que están en el trastero? Es bastante guapa. Me gusta mucho para mi niño. Suya. Aunque bueno, no la conozco personalmente. Otro, la verdad es que me habló súper bien de ella. Y a mí. ¿Y si la llamamos para mañana? Sería una sorpresa para él, pero ¿y cómo la encontramos? Ah, no te preocupes, yo me la apaño. La buscaré por las redes sociales. Hola, hombre. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, Carlos. ¿Qué has desayunado hoy? Un vaso de leche con galletas de canela. Uy, con canela, las galletas de canela, que son las favoritas de mi hija. Sabes, con buen desayuno es muy importante, porque de esa manera rendimos luego más. Fíjate que yo me he traído un sándwich, un plátano, como siempre. Dice mi médico que es buenísimo para el potasio. ¿Tenemos mucho trabajo para hoy? Pues mira, tenemos que acabar el armario de la Manoli y empezar los dos escritorios que nos encargó Mario para su empresa. Vale, perfecto. Bueno, dejo esto en la oficina y ahora abajo y nos ponemos mano a la obra. Vale. Para nada de esto. Avisa a tu lado la comisaría con toda esta información. ¿Qué haces tú aquí? ¿Y tú, por qué grabas?
Pues yo nada, que ayer me dijo tu hermana que si quería venir y aquí estoy. Andá, que ya te lo tenía. Que no me gusta mucho cumpleaños, no me gusta hacerme mayor. Mayor con 23 años, pero si esta es la flor de la vida, hijo mío. Lo he grabado todo para tu documental, que estos momentos son muy emotivos. Qué viejo eres ya, tío. Venga, dame un beso. Hoy he preparado macarrones con su famosa receta. Espérate, ¿y te ayudo, mamá? ¿Yo? De eso nada. Tú eres nuestra invitada y tú es tu cumpleaños, así que a comer y a callar. Ah, ¿ha visto que las tres llevamos camisetas hechas por ti? Ni se había dado cuenta. Ostras, la verdad es que no. Tenéis buen gusto, ¿eh? Pero lo me dices. Esos macarrones son la bomba. A ver, que yo soy muy fan de la pasta, ¿eh? Buah, están buenísimos, ¿eh? Me recuerdan a unos que probé en Italia y están súper buenos, ¿eh? Son muy top. Esta receta me enseñó un amigo mío de Irlanda. Y él nos la enseñó a nosotros. Y él está muy pesado con los macarrones, vamos, que por si él fuera, comeríamos todos los días. Hombre, claro. Tengo algo que deciros. Esta mañana me han llamado en una entrevista de trabajo y... ¡me han cogido! ¿En serio? Me alegro muchísimo, mamá. Mira qué maravilla de tarta, la hemos hecho mamá y yo esta mañana. Tiene buena pinta. ¿De qué, De tres chocolates y tu galleta. Buah, tiene esta buenísima. Vaya. Espera, cojo la cámara y lo grabo para tu documental. Sí, venga. Venga, una, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! Habrás pedido un deseo, ¿no? Claro, yo siempre. Pues yo pediría un boleto de la lotería premiado con 1.000.000 de euros. ¿Y por qué no ya 1.000.000 directamente? Eso digo yo. Hombre, porque estaría muy guapo llegar al sitio de la lotería y pedirle al tío que te cobre un boleto primero con 1.000.000 de euros. Ahí lleva razón, ¿eh? Te subiría mucho la moral. Yo si lo tuviera no me fiaría de nadie. Pensaría que todo el mundo se me acerque por interés. Bueno, antes de cortar la tarta, vamos a darle su regalo. ¿Regalo? Tío, claro. Si es lo único bueno de los cumpleaños. Claro, tío. Bueno, el mío primero. ¿Qué? Pues ábrelo y lo descubre. Un vale por valor de 20 euros en ropa Streetwear, de mi tienda favorita. Guau, wow, tochísimo. Está superado, hermanita. Muchas gracias. Es que no sabía qué pillarte allí. Como sé que te gusta todo, pues dije, mira, le pillo un vale y ya luego al que se caliente la cabeza. Buah, esa tienda la conozco yo, ¿eh? Tiene ropa guapísima. Te podrá quejar de hermana. Anda, toma, este es el mío. Lo mismo no te va a gustar tanto como el otro. Pero bueno, ábrelo que yo creo que es especial. Pero fumar cae, ya me imagino que lo puedo hacer. Como me dijiste hace ya que lo quería, pues... Muchas gracias, mamá. De nada, cariño. Toma, este es el mío. Me ha hecho un regalo. Me tienes que enfadar contigo. No tenía por qué haberme regalado nada. Venga, no seas tonto y ábrelo. A ver, aunque te tengo que decir que ha sido un poco a prisa, pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Estás burlando? ¡Joder, qué guapo! Es que como veo que siempre lleva así calcetines raros, pues digo, les compro unos así creativos que seguro que le molan. Sí, hija, sí. Él siempre lleva calcetines de ese estilo. Me gusta un montón, muchas gracias. Pero te puedo repetir que no tenías que haberme comprado nada. Qué tonto estás, ¿eh? Ah, Otto, no te lo he contado. Esta mañana está hablando con mi amiga Juani y me ha dicho que van a abrir un mercadillo de esos hippies ahí al lado del hotel y que va a ir mucha gente. ¿Por qué no va y prueba a vender allí tu camiseta? ¿Pero que hoy? Sí, me ha dicho que va a estar hasta las 8, así que tiene que darte prisa si quieres estar allí toda la tarde. Pues la verdad es que no tengo nada que hacer, así que sí. ¿Por qué no? ¿Sabes dónde te digo, no? La calle del hotel, no, justamente la paralela, la que da la iglesia del Salvador. Sí, me suena de que estuviera ahí otro año. ¿Tú tienes algo que hacer? Yo hasta las 7 que no entro a trabajar estoy disponible. ¿Te quieres venir conmigo? Sí, claro. Lo malo es que te dejé yo, tú sabes llevar que hay. Uff. A ver, sabía hace unos años, ya, pues no sé. Pero bueno, que yo creo que eso no se olvida. No te preocupes, yo te doy una masterclass en 2 minutos. ¿Qué te parece aquí? Ah, bastante bien. No creo que encontremos otro sitio mejor.
Está bastante lleno, ¿eh? No me esperaba tanta gente. La verdad es que sí. Así tenemos suerte y conseguimos ir a tirar barco. Te vendes más de tres comisarios. Bueno, hay que ser optimista. Por favor, ayúdame. ¿Qué camiseta te has traído? La 8 que tenía. Mola, mola. Bueno, así está genial. Así la gente puede mirarla, le puede entrar mucho más por los ojos. Vamos a ver, yo le veo mucho potencia a estas dos. Bueno, aunque no vendamos nada, aquí, con este rollazo, con este ambiente. Sí, tío, a mí este tipo de mercadillos me molan un montón, ¿eh? Y además también podemos irnos a merendar. ¿No ves que hay puestos de helado y de buñuelos y todo eso? Buñuelos, qué rico. Bueno, ¿vosotros hacéis estas camisetas? No, las hace él solo. Yo solo las ayudo en el puesto. Sí, señor, las hago yo. Tienes mucho talento, chico. ¿Todas son a 10 euros? Sí, así es. ¿Solo tienes estas 8? ¿Qué va? Tengo más en el taller. Aunque solamente me traigo 7 u 8 porque no me caben más las mochilas. Pues vale, me las llevo todas. ¿A 8? ¿En serio? Sí, sí, están muy chulas, de verdad. Buah, vas a ver la alegría que me da. María, ayúdame a meter a todas en la bolsa. Sí, sí. Bueno, señor, aquí tiene la auto. Muchas gracias. Pues toma, aquí tienes tu dinero. Muchas gracias, de verdad. ¿Te importaría hablar 5 minutitos conmigo? Sí, por supuesto. María, ¿te doy 5 minutos? ¿Voy recogiendo mientras al puesto? Sí, claro, sí. Aquí estáis bien. Yo soy Gia, encantado de conocerte. Realmente, yo soy Otto. Otto, qué guapo tu nombre, tío. Gracias. Mira, quizá te haya parecido raro que una persona normal te haya comprado todas las camisetas y ahora quiera hablar contigo en privado. Bueno, un poco raro, sí. Nunca me había pasado. Mira, te explico. Yo soy dueño de 3 marcas de zapatos muy importantes de este país y estoy montando una marca de ropa streetwear. Y tu diseño me ha parecido espectacular y me gustaría trabajar contigo, que fueras diseñador de la ropa. ¡Buah! ¿En serio? Sí, sí. Tienes mucho talento y tienes que aprovecharlo. No sé qué decir este momento. Me queda un poco en eso. No esperaba que alguien como usted me quiera dar esta oportunidad. En lo poco que te he visto, he observado que tienes mucho talento. Y hablando más, tendrías que venirte conmigo a la capital. Yo te cubriría todos los gastos de alojamiento y tendría un sueldo base de unos 1.000-1.100 euros, dependiendo de cómo vaya el trabajo. ¿Qué te parece? ¿Demasiada información? Sí, sería increíble, la verdad. Tienes 2 días para pensártelo. En 2 días me voy para la capital. Toma, te dejo una tarjeta y finalmente me dices si acepta o no. Piénsatelo bien, chico. Tienes mucho potencial y tienes que aprovecharlo. Muchísimas gracias de verdad por fijarte en mí. Nada, si para algo te llamo. Perfecto, chico. Ha sido un placer. Espero que hablemos pronto. ¿Y qué te ha dicho el tío ese? Ni te lo va a creer. Me ha dicho que si me queréis con él a trabajar a la capital, que tiene trabajo por mí, que es diseñador de una marca de ropa y que tengo todo pagado. ¿Qué dices? Joder, pues ya tiene que tener dinero porque, vamos, está comprando todas las camisetas. Pues parece que sí, que tenía mucho dinero. Encima era súper majo y tenía mucho rollo. ¿Y tú qué le has dicho? ¿Cómo que le he dicho? Tonto, sobre lo del trabajo. Ah, pues le he dicho que sí. Que me lo pensaría y que en 2 días eso tengo que decir. Así que en cuanto lo sepa, eso lo digo. Tío, pues tenés que decir que sí. Es una oportunidad que a lo mejor no se te presenta más. Tengo un 78% de posibilidades. Mira, tú imagínate que estás en una estación de tren y que estás rodeado de mucha gente que está esperando su tren. Y llega el tuyo y tú no estás montado. Pues pierdes esa oportunidad. Ya toda razón. Si es una oportunidad única. Encima me voy a vivir a la capital, que llevo ya mucho tiempo queriéndome ir allí. Y eso al fin y al cabo es algo que también va ganando. Bueno, entonces al final, ¿qué? ¿Han subido tus posibilidades a un 85%? 82%. Bueno, va subiendo. Bueno, aunque también tengo como que apañar dinero y tengo que recuperar unos 250 euros, creo.
para la excursión de mi hermana, que se va ahora. Se tengo que pagar yo. Joder, qué buen hermano, ¿eh? Si es que te lo mereces todo. Anda, no seas tonto. ¿Cazael? Tu hermana, que se ha encontrado este juego, se ha puesto muy pesada, que quería que jugara con ella, y ya no tengo la espalda para esto. Mamá, está pocha, ¿eh? Ya me gustaría verte a ti cuando tenga mi edad. Venga, mamá, pie derecho al azul. Voy a ver. ¡Ay, pero sin caerte! ¡Ay, hija mía, qué quieres! Pues es que soy muy mayor ya. El tipo le dice en la cabeza, ¿eh? Bueno, dejar el juego ya, que tengo una cosa muy importante que contaros. ¿Cómo ha ido, cariño? De eso se trata. Pues mira, hemos llegado allí y había mucha gente. Y al rato nos hemos colocado. Y bueno, ha venido un señor así muerto y con mucho estilo y me ha comprado todas las camisetas. ¿Todas? ¿En serio? Sí, las 8 que tenía. Pues tendría que ser el tío millonario. Imagino. Pues parece que sí, que tenía mucho dinero. Y bueno, que me la ha comprado todas. Y me ha dicho que quiere hablar conmigo en privado. Y no me deja un poco del jaleo. Y me ha dicho que es el dueño de tres marcas de zapatillas muy importantes y que está creando ahora una de ropa de mi estilo. Y me ha dicho que me quiere dar la oportunidad y un puesto de trabajo como diseñador de su marca de ropa. ¡Joder, qué guapo! Pero la parte mala de todo esto es que el trabajo sería en la capital. ¿En la capital? Sí, él me ha dicho que me cubre todos los gastos, todo el alojamiento y eso. Pues yo ni me lo pensaría, vaya. Te dan trabajo y encima vas a vivir allí. Tu sueño desde pequeño. Es muy buena oportunidad, no puedes aprovecharla. A mí la verdad es que me ha hecho mucha ilusión, pero me da cosa dejarlo aquí sola. Anda ya, ni que tú fueras nuestro justiciero. ¿Qué tonto estás? ¿Y qué más da si estamos solas? Mañana empiezo a trabajar en la panadería. He firmado un contrato de 6 meses. Tú esta oportunidad no puedes desaprovecharla. Me ha dicho que tengo 2 días para pensármelo, que en cuanto me decidiera lo llamase. Nene, pero llámalo ya, a ver si va a encontrar otro muchacho y te va a quedar sin el trabajo. Sí, llámalo ya, no vaya a ser que por lo que sea encuentre otra persona. ¿Lo llamo entonces? ¡Claro! ¿Tú te has convencido? Sí, ahora que hablar con vosotras sí. Se llamaba Gian, creo recordar. A ver si encuentro la tarjeta de llamada. Sí, Gian Sebastián Hernández. ¿Tiene nombre de telenovela? Eso te iba a decir yo. Vale, silencio. Voy a llamar. Hola Gian, soy Otto, el chico de la camiseta de esta tarde. Te pillo en un momento. Que lo estoy pensando que sí, que acepto el trabajo. Sí, vale, perfecto. ¿Necesitas que me lleve algo en específico? Vale, genial. Estamos en contacto a la hora que nos veamos y tal. Sí, vale, perfecto. Todo un paso para mí. Estamos en contacto. Hasta luego. Necesito ayuda, cariño. No, voy bien. Revísalo todo que no te falte nada. ¿Te llevas las chanclas? Sí. ¿Toalla? Llevo una. Llévate otra por si acaso. No creo que coja. ¿Pijama? Yo con un suyo pijama. Bueno, ahora sal al salón que noto a tu hermana súper triste. ¿Qué le pasa? Pues el amor que ha llegado porque lo ha pasado con el instituto. Cuéntame, ¿qué te ocurre? A mí nada. ¿Te ha pasado algo con el instituto? ¿Qué va? ¿Es por qué me voy? Oye, no me llores, que solamente me bebí un tiempo fuera. No es el fin del mundo. Que no quiero que te vayas. Solamente te ha dado 2 horas. Puedes venir a verme cuando quieras o yo vine a ver a vosotras. Ya. Pues eso le he dicho yo, que está aquí al lado y que nos vamos a ver muy seguido. Claro, además cuando quieras venir a verme, puedes quedarte ya también conmigo. No tienes no que pagar un hostal ni nada. Son todas ventajas, chica. Venga, no me llores. ¿Y cómo crees que tira por allí? Creo que bien. Vaya. ¿Pero has ido alguna vez a la capital? Sí, fui de pequeño con el colegio, en una excursión. Pero no me acuerdo mucho de cómo era. ¿Y tú? Sí, yo fui hace un año. Y eso es todo súper grande. A ver, al principio puede que te pierdas y eso. Y además el metro
Es un poco complicado, pero seguro que luego le pilla el truco. Yo todavía no sé dónde viví. Solamente sé que mañana a las 8 de la mañana tengo que estar preparado porque me recogen en coche y me voy para allá. A ver, yo creo que te va a gustar mucho porque es así muy de tu rollo y eso. Y además conocerás un montón de gente y harás nuevos amigos. Y quién sabe, a lo mejor conoces alguna chica. Pero la chica no lo creo. Mira. He sacado dos. Una para ti. Y otra para mí. Ay, me encanta la foto. Pero como salgo yo, ¿no? ¿Por qué? Pues no me veis. Mira qué pelo. Claro. De bruja. Qué tonto. Oye, ¿y si brindamos? Vale, pero con las hamburguesas, ¿no? Con las hamburguesas. A ver, la gente normal suele brindar con la bebida. Pero nosotros somos diferentes. No somos como la gente normal. Bueno, vale, pues con la hamburguesa. ¿Por nosotros? Por nosotros. Está buena, ¿eh? Es otro nivel. Vaya que sí. Vendremos por aquí. ¿Qué te decís? ¿Has ido alguna vez al lago de la luz? No me suena por dónde está. Está allí, donde la gasolinera. Un carril que la pega ella. Se tarda unos 20 minutos así. Va directamente. ¿Y por qué le dicen el lago de la luz? Y mira, es un lago muy grande. Y la gente dice que suele ir para relajarse. Y encima se trabaja allí muy bien. Y dicen que es un sitio de mucha magia. Ya estaría súper guay. ¿Vamos? ¿Ahora? Sí, claro. Yo le pido la llave a mi madre y nos vamos para allá. ¿Y nos llevamos allí para hacer un picnic? Sí, es buena idea. Claro, yo siempre lo he visto en los dibujos de la tele, pero nunca he ido. Hostia, ¿sabes lo que se me ha olvidado? ¿El qué? Traerme un juego, unas cartas para entretenernos. Es verdad, yo tampoco he caído. Me ha sido todo tan improvisado. Tío, pues yo tengo hambre otra vez. Mira ya, se hemos comido hace menos de 2 horas. ¿Y qué hago? No soy yo, a mi estómago que me pide unas patatas con queso. Ay, qué mujer. Déjame. ¿Y tú no tienes hambre? Yo, ¿qué va? Claro, si te has comido 2 hamburguesas, yo me he comido una y la bebida, pues normal. Claro, la típica excusa. Tío, te voy a echar de menos. ¿Y yo? Tío, es que me parece increíble que en una semana ya hemos conectado tanto. Yo creo que somos almas gemelas. Yo creo que sí. Los astros se han alineado para que yo pasara por esa calle y me diera lástima y te comprara una camiseta. ¿Qué? ¿Cómo que lástima? Sí, tío, me diste penilla. Te vi ahí en la calle vendiendo tus camisetas y dije, venga, Nerea, ayuda a este pobre muchacho. ¿Por qué dices eso? Te estoy vacilando, por si no te habías dado cuenta. Es que como era un poco cortito. ¿Vas a dejar de meterte conmigo en algún momento? Sí, sí, ya paro. Esto es solo un testamento eterno, fijo que es real. Que yo quiero, que yo sé actuar, que soy dueño. Que alguien llorará si mañana me muero. Pero siento que no puedo, siento que no debo. Siento que me echo de menos, que he perdido el rumbo cierto. Que me pudro mis lamentos, que maldigo mi recuerdo. Que no quiero hablarte de mis miedos. Temerme hasta que duermo, demonios del cerebro. La autoestima por el suelo y más mayores que pequeños. Más temores que de sueño. Y no puedo, si me odio me deseo, me sopeso mi cerebro, deseo falso que celebro, si me meto me entrometo, por tu cuerpo bajo el metro, en mis sueños soy Morfeo, para los humanos Prometeo, de tus ojos soy un reo, ya. Pues ya hemos llegado. Dios, qué maravilla, ¿eh? Viviendo casi al lado y ni sabía de la existencia de este lago. Pues yo vine aquí mucho con mis padres, desde pequeño. Siempre poníamos ahí de campaña y echábamos aquí el fin de semana. Joder, pues ojalá no hubiéramos traído una. No sé cuántos tipos de peces crees que habrá ahí dentro. A saber, ¿te imaginas que hay cocodrilos? Eso es muy de película del sábado por la tarde. O un otro, que solamente nosotros podamos verlo. Joder, ojalá pudiéramos vivir por un día en una serie o en una película. ¿Cuál elegirías tú? Uf, no sé. A mí es que siempre me han gustado los dinosaurios y me molaría mucho conocerlos. Y estaría guapo, aunque también sería un poco peligroso. Yo preferiría una de hasta sobre Egipto, de las pirámides y esas cosas. A mí las pirámides me dan mucha curiosidad. Todavía no sé con certeza cómo las construyeron. Dice que fueron los extraterrestres. ¿Extraterrestres?
pues aún no sabemos quién vive en este mundo. A ver, yo creo que también existe, pero que no tienen la típica forma esta que sale en la tele, que sino que son de otra manera. Claro, yo no creo que sean como los de la tele, con las cabezudas esas. Oye, ¿y si comemos ya? Vale, pesadilla. Toma, te lo que dices es el tuyo. Y este es el mío. Joder, si es que comer el mayor placer del mundo. Ay, ya, perdón, yo disfruto mucho de la comida. Ahora, desde que me dijiste eso, siempre lo hago, lo de saborear y disfrutar la comida. Claro, yo siempre suelo hacerlo y lo saboreo el doble. A ver, entre follar y comer, ¿cuál elija? Por supuesto comer, el sexo está muy bien, pero de vez en cuando. Pero mola. Antes sabía, pero ahora no tengo ni puta idea. ¿Ya ves? Mira, aprende, pardillo. ¿Cómo lo haces? Yo sí, esto es fácil. Coge una piedra plana y la tira a ras del agua. ¿Ves? A ver, voy a poner en práctica la muestra que me has dado. ¿Sí de plana? Sí, ahora tírala con fuerza a ras del agua. Sí, ¿no? De nada. Me siento vacío. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? Es una sensación muy rara. Es como si estuviera por dentro. ¿Pero te encuentras mal o algo? No, es que te enfermo. Es que hacía mucho tiempo que no me sentía tan a gusto y tan cómodo con una persona así. A ver, yo siempre voy a estar ahí contigo. Sea físicamente o por el móvil, aunque sé que no lo vas a utilizar mucho. Sí, lo usaré, para hablar contigo. Eso espero. Que no sea el típico chico que dice, sí, ya te llamaré, y luego nada. Yo no soy como ningún tipo de chico. Lo sé, y por eso me gusta. Ten mucho cuidado, cariño, y avísame cuando llegues, que ayer vi por la tele que justamente entrando a la capital hubo un accidente. Sí, mamá, no vas a más pesar. Yo te aviso cuando llegue. Bueno, y tú tráeme algo guay de por allí, ¿no? Y avísale al dueño de la casa. ¿Que la bici de qué? Pues de que te huelen los pies. ¿A mí? Nena, no seas mala. Pero tú dúchate, que una persona aseada gana muchos puntos, ¿eh? Soy una pesadilla a dos, déjame a mí que haga lo que quiera, que no tengo 13 años como tu hija. Que tengo 16 para 17, perdona. Usted está perdonada. Bueno, cariño, luego te llamo. Te quiero mucho. Llevas otra. Luego hablamos. Adiós. Adiós, pesadilla. Hola, soy Otto. Ya estoy por aquí, que me acaba de dejar el coche.
¿Está allí ya? Señora, ¿qué le pasa? ¿Está bien? No puede ser. Lo siento muchísimo. La acompaño en el sentimiento. Nadie, no tiene importancia. Hasta luego. ¡Hijo de puta! ¡Tú! ¿Por qué llamas hijo puta a mi hermano? ¿Tu hermano? ¿Sí? ¿Tu hermano por las camisetas? Sí, esos son. Escúchame, pa' hijo puta ya estás tú. ¿Tiene comida de esa que le sobra todas las noches? Aquí llevo otro día sin comer nada. Espera un momento, creo que estás de suerte. Vale. Toma, tío, disfrútalo. Pues muchísimas gracias, en serio. Que tenga buena noche. A ver. Hasta luego. A ti. Gracias. Hola, chica. Hola, señorito. ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha ido en tu primer día allí? Pues, muma. Fatal. ¿Qué dices? ¿Y eso por qué? Pues, mira, he llegado sobre las 11, 11 y media, creo que era. Me cojo y he llamado al muchacho, el de la marca. Y en vez de cogérmelo a él, me lo ha cogido una mujer. Y coge y me dice que ella murió en la noche, en un accidente de tráfico. Hostia, ¿qué dices, tío? Sí, sí. Y que me queda sin trabajo, sin casa y sin nada. Bueno, que he cogido y me he ido a mandar mis camisetas. Para ver si me podía sacar algo para unos días en un octavo o algo. Y bueno, que me han robado. Dios, tío, qué fuerte. Pero, ¿no ha avisado a la policía, Nina? ¿Qué va? Lo único que he hecho ha sido ir a un hamburger y pedir comida.
por si tenían comida y tal que tiran cada día. El señor se ha portado muy bien conmigo y me ha dado muchas cosas. Y aquí estoy, en un banco comiéndomela. Joder, pues menos mal. Al menos tienes comida caliente. ¿Y dónde piensas dormir? Aquí en este banco, imagino. Si está súper cómodo. Y por aquí no es que pase mucha gente, la verdad. ¿Qué dices, tío? ¿Pero cómo va a dormir en un puto banco de un parque? ¿Qué más da? Tú no te preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar? Vamos a ver, dime cuál es tu banco que te voy a hacer ahora mismo un ingreso para que puedas dormir en una pensión o algo, vamos. Que no, Nerea, de verdad. Yo te lo agradezco, pero no es necesario. Ya me apañaré yo. Pero... ¿y tu madre lo sabe? Que va, no le he dicho nada. Es que no me gusta preocuparla. Y si le digo, se va a poner peor. ¿Tú me puedes ayudar en una cosa? A ver, ¿qué cosa? Necesito mandarle a mi madre unas 3 o 4 fotos de mi supuesta casa, claro. Pero sin lujo. ¿Y qué quieres? ¿Que te consiga esas fotos de internet? Sí, por favor. Una casa que sea sin normalica, pero guay. Y sabes que soy ilegal, ¿no? Pero no pasa nada, sea solo para mi madre. Si ella no la usa esa foto para nada. Bueno, mira, te la voy a buscar y te la envío. Pero que tengas claro que yo no te apoyo en esto, ¿eh? Que esto tienes que contárselo a tu madre. Dentro de poco se lo cuento. Pero ahora mismo no, porque no quiero que se sienta mal. Además, muy tarde. Bueno, voy a terminar la cena, señorita. Que... ahora sí puedo me enviar eso. Venga, vale, pesadilla. Cuídate mucho, ¿eh? Mañana me cuento. Sí, no te preocupes. Si yo soy todo un superviviente. Claro, claro. Hasta mañana. Por el anuncio de este que acabo de ver aquí en la calle, que he visto que necesitáis un diseñador. Sí, claro. ¿No puede ser hoy? Sí, sí, vale, perfecto, pues allí estaré. Muchas gracias, hasta luego. Hola, que había quedado con Ernesto Fernández. ¿Con quién? Sí, que lo llamaba él y he quedado con él. Venga, pasa. No puede ser. No puede ser. ¿Eres tú? Ostras, Otto. ¿Tú eres el que me ha llamado antes? Sí, tío, pero no tenía que hacer la voz. ¿Qué haces tú aquí? Pues esperando para firmar uno de mis libros. ¿Tu libro? Sí, claro, tú es que me conoces como Henry, pero en realidad mi nombre es Ernesto Fernández. Y soy escritor. Y claro, me he tirado 2 meses
haciéndome pasar por mendigo para escribir uno de mis libros del que habla sobre eso, sobre la gente sin techo. ¿De verdad? Yo es que estoy flipando. Claro, supongo que te resultará un poco chocante verme con estas pintas, ¿no? Claro. Es que te veía con la camisa así, rota y todo sucio, y ahora eres una superestrella. Bueno, a ver, estrella tampoco. Pues me alegro muchísimo por ti, en serio. ¿Qué, estás buscando un diseñador para tu libro o algo? Sí, sí, claro, estoy buscando una persona creativa, como tú, para ilustrar el libro de los sin techo. Este en realidad es otro libro diferente. Y bueno, parece que ya lo he encontrado. ¿De verdad? ¿Qué menos que haga eso por ti después de lo que has hecho tú por mí? Que has hecho mucho, me has traído galletas, me has traído bocadillos, te has portado muy bien conmigo. Pero la galleta me la he portado, ¿eh? Bueno, ¿y qué pasa con el documental ese que estaba haciendo? Bueno, lo he dejado un poco apartado, pero sí, que lo estoy haciendo. ¿Y qué haces por aquí ahora? Buah, no te contaré. Es una larga historia. ¿El mendigo que conocías de la calle era el que estaba firmando libros? Así es. Me quedé flipando. Y a la vez, me alegré mucho por él. ¿Y qué pasó después? ¿Te contrató? ¿Y qué pasó con Nerea? Lo siento. Eso ya es de historia.